Pueblo cristiano, estimado auditorio, que el Señor Jesucristo os bendiga, que el Señor Jesucristo os colme siempre de su bendita gracia. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, es la base precisamente de este tema intitulado El que Dios envía su palabra habla. Se nos dice que hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie, él le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. El que viene, el que a él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es, y el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo sobre todos es, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no ha dado Dios el Espíritu con medida. Que el Señor Jesucristo permita, amados hermanos, que su santa y bendita palabra encuentre un lugar en cada uno de nuestros corazones. Nosotros sabemos que Dios nuestro Señor formó los cielos, la tierra, y creó al hombre. Los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra, pero estos decepcionaron. Y fue entonces cuando Dios tomó una determinación de raer de sobre la superficie de la tierra a los seres humanos, como también a los seres irracionales. Pero siempre que Dios ha querido cumplir sus propósitos, utiliza hombres a los cuales se le envía para que hablen su palabra. Y en aquellos tiempos, cuando la humanidad se encontraba en peligro de muerte, Dios envió a Noé, le entregó la comisión de hacer un arca para salvar a los seres humanos. Y Noé, desde el momento en que recibió esta comisión, se constituyó en un pregonero de justicia, en un pregonero de salud para aquellas gentes que estaban sentenciadas a desaparecer de la tierra. Porque, amados hermanos, Dios nuestro Señor siempre que ha dictado sus juicios también ha dado a los seres humanos la oportunidad de salvarse, y así aconteció en aquellos tiempos. Ese es el testimonio que da el apóstol San Pedro en una de sus cartas universales, o sea, la segunda carta
el capítulo 2 y versículo 5, ahí encontramos estas declaraciones: así no perdonó el mundo viejo, más guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Es la atestación bíblica que está dando testimonio precisamente de aquel acontecimiento que se registró en los tiempos de Noé, acontecimiento que el mundo conoce, porque, amados hermanos, a todas las gentes han tenido oportunidad de darse cuenta de ese juicio que Dios desarrolló en aquellos días. Así también vino aconteciendo, amados hermanos, que cuando determinó Dios salvar a los hijos de Israel y sacarlos de la tierra de Egipto, donde estos estaban como esclavos, y queriendo Dios cumplir las promesas que le había hecho al patriarca Abraham, entonces le aparece a Moisés allí en el desierto para enviarlo como salvador, para enviarlo como libertador de los hijos de Israel. Naturalmente que Moisés hizo consideraciones respecto a aquella misión tan delicada que Dios le estaba entregando. Se sentía insuficiente para cumplirla, pero Dios, que conoce todas las cosas y que es el que hace, amados hermanos, la predestinación del hombre, Él se encargó también de hacerle declaraciones a Moisés, declaraciones que encontramos en el libro del Éxodo, allí en el capítulo 5 y versículo 1. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Ese fue el mensaje que llevaba Moisés para Faraón. Pero las palabras que Dios le entregó para los hijos de Israel, Moisés las hizo saber a los ancianos, y el pueblo creyó, de manera que este mensaje continuaba siempre en los oídos de Faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y así sucesivamente, hasta que llegó el día en que Faraón dejó salir a los hijos de Israel, les permitió que salieran, porque Dios nuestro Señor estaba castigando a los egipcios con plagas, con enfermedades, con diversas cosas que vinieron sobre ellos, y naturalmente que estos pudieron salir, fueron liberados por Moisés. Pero como nos damos cuenta, Moisés no se salió del mensaje que Dios le había entregado. No eran otras sus razones sino esas. No era otras cosas las que Dios le había encomendado. Y por esta causa, amados hermanos, él no se salía de sus límites, sino que estaba siempre haciendo oír a los oídos de Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para esto, así vino aconteciendo, amados hermanos, en aquellos días. El pueblo fue liberado, peregrinó en el desierto por 40 años hasta que entró a la tierra de promisión. Este pueblo mantuvo su integridad los días de la vida de Josué y de los ancianos que en aquel tiempo se encontraban. Pero sucedió
que después de la muerte de estos, el pueblo reflexionó. Y cuando sucedió esto, Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus siervos para que les hicieran saber sus propósitos, sus determinaciones, sus juicios y todo lo que Él tenía dispuesto para aquel pueblo. Naturalmente que aquellos que recibían esta comisión, siempre, amados hermanos, como humanos, presentaban cierta resistencia, pero Dios los conocía, porque Dios era el que los había escogido. Y era Él quien, amados hermanos, les animaba con sus palabras que tendrían que ir a decir. Podíamos tomar para esto el testimonio del profeta Jeremías, que fue uno de los enviados de Dios al pueblo de Israel. Y dice así la parte bíblica que quiero citar, que es el capítulo primero de este libro, el versículo 7 al 10. Y díjome Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes, sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Así le dijo Dios al profeta Jeremías, de modo que este hombre, al emprender su trabajo, al empezar a publicar la palabra de Dios, venía siendo, amados hermanos, un mensajero del Dios del cielo, y no se salió también de estos límites, aunque su vida estuviera en peligro. Hubo ocasiones que estuvo amenazado de muerte, pero él seguía sosteniendo el mensaje de Dios nuestro Señor, tal como lo había recibido de parte de Dios, amados hermanos. Así ha venido aconteciendo con todos los profetas desde el tiempo en que Dios envió a estos hombres a predicarle a los hijos de Israel. Eso mismo aconteció con nuestro Señor Jesucristo cuando Él se presentó en escena. Había muchos comentarios entre el pueblo judío respecto a este personaje, en razón a su palabra, en razón a su doctrina, porque Él hablaba como quien tiene poder y no como los escribas. Él hablaba con potestad. Era un hombre potente en sus mensajes aquí sobre la tierra. Así es que por esta causa no se salía de sus límites. Y Él les dijo a estas gentes, amados hermanos, o sea, a los escribas que se presentaban delante de Él, este razonamiento que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, versículo 47 en adelante. Y el que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella los juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me ha dicho, así lo hablo. Así, en esa forma, les habló el Señor Jesucristo a estas personas. Ya sabemos que sus mensajes fueron causa, amados hermanos, de admiración para muchas gentes. Sus mensajes hicieron efecto en muchos corazones. Una ocasión, estando hablando el maestro, por ahí entre la multitud surgió una voz femenina que dijo: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Pero el maestro le contesta diferente y le dice:
Más bienaventurado es el que oye mi palabra y la guarda. Porque, amados hermanos, la palabra que estaba predicando Cristo era de potencia porque venía del cielo. Y la evidencia, amados hermanos, que era la voz de Dios, es que la palabra predicada por Cristo, como también la que predicaron los profetas y más tarde los apóstoles, era una palabra, amados hermanos, que hacía efecto en los corazones, hacía cambiar las gentes de los malos procedimientos, hacía que las gentes se regeneraran, cambiaran de pensamientos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Alcanza a partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, amados hermanos. Así es que el Señor Jesucristo, al predicar su palabra, la predicó, pero sin salirse de lo que se le había sido encomendado. Amados hermanos, a fin de que las gentes alcanzaran la salud de sus almas. Él mismo reunió por allí 12 apóstoles, les enseñó su doctrina, ellos vieron sus milagros, ellos se dieron cuenta de sus mensajes y les envió a predicar el Evangelio. Les dijo, id y predicar este Evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así les entregó esa misión nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles obedecieron. Después que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, estando allí en Jerusalén, inmediatamente empezaron a predicar la palabra de Dios. Empezaron a predicar sus mensajes de doctrina a las gentes. Nada menos el apóstol Pedro predicó ahí en Jerusalén, y la evidencia de la potencia de esa palabra es que a este mensaje creyeron más de 3,000 personas, se adhirieron a la iglesia en número. Más tarde, estando por allí el apóstol, con el apóstol San Juan en el templo de Jerusalén, ahí obraron un milagro en un hombre que se encontraba impotente de los pies, y a causa de esto las multitudes se rodeaban de ellos y les hablaron la palabra de Dios y se convirtieron como 5,000 personas más. Así estuvieron obrando los apóstoles, y por esta causa fueron aprehendidos y llevados ante el concilio de los judíos. Los escribas, los sacerdotes y todos aquellos hombres que eran la representación del pueblo judío, les intimaron de que no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Pero la respuesta apostólica fue esta: juzgad vosotros si es justo obedecer primero a los hombres que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar eso, sino que ellos estaban dispuestos a continuar predicando la palabra de Dios, porque esa fue la misión que les entregó nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando se encuentra allá en Cesarea predicando el Evangelio a los gentiles, les habló precisamente del Señor Jesucristo en estos términos, diciéndoles así: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judá, en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros,
que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Eso les había mandado el Señor Jesucristo, que predicaran la palabra, que testificaran, que anunciaran a las gentes que a él había puesto Dios por juez de vivos y de muertos. Así es que los apóstoles no podían dejar de predicar, no podían dejar de anunciar la palabra, tenían que continuar con aquel mensaje, y así lo hicieron hasta el día de su muerte. Ellos siguieron siempre laborando en esta parte, y fue la causa de que Jerusalén fue llena del Evangelio. Esa fue la causa también de que hubiera persecución en contra de la iglesia. Y cuando la iglesia fue esparcida, mire, los hermanos, por donde quiera que pasaban, iban hablando la palabra de Dios, iban hablando el mensaje de Cristo. Llegó el mensaje a Grecia, llegó a esos lugares, y unos cipios y cirenenses les hablaron a los griegos y creyeron también al Evangelio, amados hermanos. De modo que esto trajo como consecuencia que los apóstoles se reunían en Jerusalén, porque los gentiles estaban multiplicando, las iglesias de los gentiles estaban aceptando, amados hermanos, la doctrina, y estaban creciendo en gran manera. Así sucedió. Así también, amados hermanos, podemos decir nosotros que el hermano José Stewart, Dios lo envió a predicar el Evangelio, porque él no se salió de sus límites. Él, cuando llegó a nuestra patria mexicana y fue interrogado por las autoridades a qué venía a dedicarse a México, dijo: vengo a predicar el Evangelio. Y exactamente el día que desembarcó en el buey fiscal, ese día predicó en la iglesia bautista, y más tarde continuó predicando en la iglesia presbiteriana mexicana, en la reformada. Y así era el trabajo de nuestro hermano. También fue y predicó en la colonia Camber, ahí en un lugar donde se reunían los presbiterianos americanos. Les habló del Evangelio del Señor Jesucristo. Así fue como surgió esta iglesia a la cual ahora pertenecemos, amados hermanos, cumpliéndose la palabra de Dios, que dice: yo llamo del oriente al ave y al varón de mi consejo. Así es que si Dios lo hizo así, fue que lo envió para hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Por esta causa, la iglesia del Señor Jesucristo, que en este tiempo, amados hermanos, es, podemos decir, el pueblo de Dios nuestro Señor, es un pueblo distinto a los demás, porque la palabra de Dios ha venido a hacer efecto en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de los cristianos, porque así es la palabra de Dios. Y sigue sosteniéndose que el que Dios envía, su palabra habla. No cambia su lenguaje. Así se encuentre en un lugar que sea, él sostiene esta doctrina porque es enviado de parte de Dios nuestro Señor. Así es que, amados hermanos, que el Señor nuestro Jesucristo os bendiga conforme a su santa voluntad y os colme de su gracia.